cigarro me puse a reflexionar si habrá valido un día la pena haber dejado un día mi pueblo y convertirme en ilegal. Hay ventajas y desventajas, unas buenas y otras malas, ya no sé ni qué pensar. Mil ganas tengo de ir al pueblo, poder abrazar a mis viejos, mis amigos saludar. Me dan ganas y se me quitan, me acuerdo y hasta me canso, como sufrí pero llegué. Caminando por el cerro de la migra fui un torero, cansancio y hambre pasé. Cuando el hambre te cobija, hasta el miedo se te quita, por eso es que me arriesgué. Poder ayudar a mi familia y querer darles mejor vida es la razón por que crucé. Al momento de llegar, como todos le sufrí, porque aunque a muchos les duela, dependen del ilegal. Y nosotros los ilegales no le hacemos ningún mal a nadie. Lo único que queremos es ayudar a nuestra familia. Y ánimo paisanos, reciban un saludo de su amigo, el de las composiciones viejo. Este lado he reído hasta llorar cuando recuerdo a mi pueblo. Pues al llegar la Navidad mi familia junta no está, los extraño y de ellos me acuerdo. Solo una cosa les digo, no pierdo las esperanzas de a mi tierra un día volver. Por las buenas o las malas deportado en una caja, yo sé que regresaré. Pobreza e inseguridad, poder mi familia ayudar en lo que me hizo estar acá. Presidente de mi país no se preocupa por su patria, solo por su bienestar. No hay trabajo, solo promesas, los proyectos se los dejan, todo quieren abarcar. Las injusticias del gobierno son las que acaban los pueblos y así nace un ilegal.
también salido de mi tierra en busca de algo mejor. He dejado a mi familia con la esperanza de algún día volver. La bendición y un fuerte abrazo, miles de sueños por cumplir. La suerte me tomó la mano, diciendo adiós y lagrimeando. Me fui. Y aquí andamos trabajando, a veces el sol sacando y hasta días sin dormir. Todo sea por esos viejos que han dado su vida por mí. Siempre con la frente en alto, cada día malos. Sé que falta menos para abrazarlos de nuevo. Yo sé que andamos lejos, pero los llevo siempre en el corazón. ¡Eso, viejo! ¡Ay! ¡Yes, imponente! Diariamente los recuerdo, me ayudan a sobrevivir. Ahí en la casa de mi abuelo, con la familia conviviendo, feliz, feliz. Y aquí andamos trabajando, a veces el sol sacando y hasta días sin dormir. Por esos viejos que han dado su vida por mí. Siempre con la frente en alto, cada día malos extraños son mi fuerza para seguir. Mi único consuelo, ya sé que falta menos para abrazarlo. Juan Maldonado y familia, Herminia Alonso y familia.
Bruno Difunto, Aurora Cervantes, José Dolores Sábalos, Yula Cervantes, Sabino Alonso, Narciso Roa, Sabina Pacheco, David Solorio, Alfonso Solorio, las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pedimos perdón por nuestros pecados. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca.
En su humillación se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle, y partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna. Si crees de todo corazón, respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el etíope, ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación es para todos. Aleluya. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de mí
no es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El 19 años es la fecha más rara para celebrar a la Virgen de los Dolores, la fecha más rara que conozco. No digo que ustedes sean raros, digo que es la fecha más rara para celebrar a la Virgen de los Dolores. Pero bueno, ojalá que las oraciones, a como nos van indicando, nos ayuden a contemplar el misterio de María al pie de la cruz, mostrando la fidelidad que nos invita también a nosotros mostrar para con el Señor Jesús. Ella, por ser la madre, tiene esa fortaleza que le lleva a acompañar a su hijo hasta este extremo. Nosotros, que somos débiles en cuanto a las cosas de la fe, pidamos que la fortaleza de la Virgen María nos ayude también a mantenernos firmes, aún en medio de las dificultades de la vida, y no despreciar, si fuera necesario, la cruz de Cristo. No despreciarla. No es fácil. Les voy a contar lo que una vez un padre nos contó, y a él todavía le daba vergüenza y se le hacía un nudo en la garganta cuando nos contaba por lo que tuvo que pasar. Dice que estando él estudiando en Roma, pues conoció varios lugares de por allá, y en una ocasión tuvo oportunidad de ir en peregrinación a esos lugares, ahorita tan llenos de conflictos, Jerusalén y sus alrededores. Y dice que son muy estrictos los judíos para dejar pasar, menciona ahí la franja de Gaza, que es la que está en guerra, para dejar pasar o por ese lado o por cualquier otro lado al pueblo de Israel. Hacen infinidad de revisiones esperando no encontrar que alguno que sea musulmán pueda llevar una bomba en su cuerpo y se meta en el tren o se meta en un lugar donde haya mucha gente y se haga explotar. Los musulmanes llegan a hacer ese tipo de cosas. Entonces, para que entren, pues todas esas dificultades, y los judíos todavía tienen algún recelo cuando entran cristianos del país que entren. Bueno, dice que iban ahí y que cuando empezaron las revisiones, pues se empezaron a poner nerviosos porque los trataban peor que la migra para acá, para el norte. Y dice que le llamó la atención cuando adelantito iba una religiosa y le preguntaron que si era pues católica, cristiana, y le ganó el temor a esta persona y dijo que no. Y dice que él se sintió sorprendido cuando también comenzaron a acosarlo de preguntas y también él dijo que no.
Dice, sentí la cosa más fea que he sentido en mi vida. Dice, como siendo yo sacerdote, y al llegar a una situación como esta, rodeado de soldados judíos, y preguntándome si era cristiano, dice, no, tantito peor. Dice, cuando me preguntaron que si era sacerdote, y dije que no. Sintió que o la cárcel o incluso la vida pudieran haberle quitado, porque se dice que fue un momento de mucha tensión, que poquito antes habían anunciado que había amenaza de bomba, así como les digo lo que son los musulmanes, que en su cuerpo se enredan una mochila por delante y por detrás, son unos paquetitos así de explosivos. Entonces hubo mucha tensión, se pusieron muy estrictos los vigilantes para pasar de un lado a otro, y este padre, les digo, cuando todavía recuerda eso y lo platica, dice que todavía se le hace un nudo y que siente que el corazón se le apachurra, porque negó que era cristiano y negó que era sacerdote. Pedirle a la Virgen María, vuelvo a recordar, que ella que estuvo al pie de la cruz firme y fiel en el seguimiento de su Hijo, a nosotros nos dé la fortaleza para también vivir en esa fidelidad. Y a veces son cosas a lo mejor muy pequeñas, pero que en esas cosas pequeñas nos mantengamos firmes, demos testimonio de querer estar unidos al Señor Jesús, que no sea solamente de palabra, que no sea solamente algunos ratitos muy especiales. Me daba mucha risa una vez que escuché de una señora, fue la primera vez que escuché esa palabra, ya después la he escuchado más veces, que decía que ella no era católica para celebrando la alegría de la Pascua. Oramos al Padre Dios para que escuche nuestras oraciones, como escuchó las súplicas de su Hijo amado. A cada súplica decimos juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Encomendamos al Papa y a los obispos para que guíen con sabiduría el rebaño que Cristo, buen pastor, les ha confiado. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos que los pueblos de la tierra puedan gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por aquellos hermanos nuestros que padecen, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles nunca. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por nuestra comunidad, para que con toda confianza dé testimonio de Cristo resucitado. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios, Padre nuestro, tú conoces la vida de nuestro tiempo, con tanta dificultad y peligro. Escucha los deseos y súplicas de tus hijos, que confían plenamente en tu amor paterno. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siempre, Señor, hoy.
Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, las ofrendas que ponemos en tu altar y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intercesión amorosa de Santa María, nos llenemos de fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella en la obra de la redención. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabarte al conmemorar a la Virgen María, porque ella al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo. Y ella, al estar unida en oración con los apóstoles y los discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en modelo de iglesia suplicante, y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina. Cuida sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que vuelva el Señor lleno de gloria. Por eso nos unimos a los ángeles, a los santos, y te alabamos cantando. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo. Tomen y beban todos de él, porque este es
el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, ahora celebramos el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Aurora, José Dolores, Blas, Sabino, Narciso, Sabina, David, Alfonso, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, también compartan con Él la gloria de la resurrección. A todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Nicolás, Juan, José Guadalupe, Lorenzo, Juan, Herminia, familia Ábalos Cervantes, para que con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Nicolás de Tolentino, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Vengamos y recibimos la paz de Cristo. Gracias.
Es Cristo el Cordero de Dios, el quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de entrar en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
ya que recibimos esta prenda de redención y vida. Te pedimos, Señor, que tu iglesia, ayudada de Santa María, enseñe el Evangelio de las Naciones y llene el mundo entero con la efusión del Espíritu Santo. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Me dijo una señora en la mañana que les anunciaba que ahorita y con su Espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias.